años y ahora tenemos esta versión MI-7171SHP, adquiridos en 2014 y empezaron a llegar desde 2015. Los 24 helicópteros. 24, es el bloque de 24 los helicópteros que del contrato. En el gobierno de Ollanta Humala. Ajá. Y ahora son, aquí, bueno, son utilizados para lo que es la defensa nacional en lo que es en el Prime. Y bueno, en su versión diferente en lo que es transporte pesado y carga, para lo que es este. Defensa del mío costero y así todo, es. Al otro lado ahí, y tenemos las diferentes configuraciones, digamos, en este caso tiene un equipo de armamento, por decirlo claro, así. La versión artillada de combate. Ya, y la versión artillada de combate es utilizada, digamos, para cualquier caso de digamos, de ataque, conflicto. En este caso es lo que es en el ¿ya? Defensa interna, claro. ¿No? Entiendo de que las operaciones de Brian son de apoyo a las fuerzas de tierra y en algún caso para repeler ataques. ¿Ese es así como se podría definir? Claro, ¿vas a apuntar? En cierto modo, claro, ¿no? Sería para apoyar a nuestras fuerzas terrestres en combate o en una operación y bueno, dar apoyo a los terrestres. Perfecto. Dentro de esas operaciones, ¿alguna que pudieras relatarnos de repente, si es posible? Entonces, por favor, sabemos que es este... No tengo... Claro, pero sí, este, sí sabemos de que digamos, el apoyo a las fuerzas terrestres va decididamente para la erradicación de las... Este... Claro, la función del ejército en este caso, nosotros pertenecemos al ejército, la función del ejército es defender nuestra nación. Perfecto. Darle apoyo. Es un conflicto interno. Estamos en este caso apoyando al ejército militar. Perfecto.